Este pasado 24 de diciembre le informábamos en torno a que Margarita Arellanes pues pidió licencia al Cabildo Regio para retirarse del municipio de Monterrey. Pues bien, ya se registró como precandidata. Así formalmente está pues ya en esta línea y lucha por ir por la gobernatura de Nuevo León. Acompañada de su familia y de simpatizantes, Margarita Arellanes se registró como precandidata del PAN para contender por la gubernatura en el 2015. La tarde de este viernes, la alcaldesa de Monterrey con licencia acudió a la sede de su partido en la entidad, ubicada en el primer cuadro de la ciudad. Arellanes entregó la papelería correspondiente a los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Blanquiazul y después firmó el registro. A la Comisión Organizadora, conforme a la convocatoria del partido, en el artículo 21, fracción sexta, vengo a entregar todos y cada uno de los requisitos para postularme como candidata a la gubernatura de Nuevo León por el PAN. En entrevista, Margarita Arellanes explicó que reunió 12.000 firmas de militantes de su partido y agregó que empezará su precampaña el 10 de enero. Con respecto a las críticas que se han presentado por no cumplir su palabra de permanecer en la alcaldía hasta la conclusión del mandato, esto fue lo que contestó en rueda de prensa posterior. No, la vida son circunstancias. Y en este caso, bueno, pues tenemos la oportunidad de darle otra historia a Nuevo León. Para acompañarla acudieron además algunos alcaldes y diputados locales y federales. Cabe mencionar que en los alrededores del PAN estatal, los automovilistas sufrieron un caos vial porque agentes de tránsito municipal cerraron las calles Treviño y Emilio Carranza en tanto se realizaba el registro de la precandidata. Con imágenes de Hernán Rojas, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.